Alexander, right? You look good last season, kid. Gracias. Have a good match. Sí, tú también. ¿Cambiamos camisetas al final? I will see what I can do. Hola, hola, ¿cómo les va? En vivo desde la ciudad de Los Ángeles, en el partido semifinal de la Copa Internacional de Clubes, Manchester United y Real Madrid buscando un lugar en la final. Del otro lado vienen Bayern Múnich y el LA Galaxy. Acá estamos en su casa, en EA Sports, los dos equipos buscando meterse en la final. Ninguno de los dos quiere pelear por el tercer puesto y ambos buscan meter lo mejor que tienen. Ojo, habrá que prestarle mucha atención a Alex Hunter, el chico del Manchester United, ansioso por ganarse un lugar en el primer equipo. Ojalá que hoy encontremos esa versión de Cristiano Ronaldo que define partidos, esa contundencia de un animal goleador. Una de las grandes sorpresas de este siglo es este jugador, ¿eh? No se cansa de él mismo querer superarse año tras año. Toque de balón impresionante, le pega muy bien y fuerte con las dos piernas. Va bien de cabeza, desborda, yo qué sé. Tiene tantas virtudes Cristiano Ronaldo que necesitaríamos, yo qué sé, un par de horas para poder contarlas a todas. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3 y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. ¿Les guste o no? Este equipo hoy va a priorizar el aspecto defensivo. Eso es lo que veremos. Se van a juntar atrás. Si pueden, van a armar una muralla y que nadie se acerque. Marito, ¿sabías que en el Stockholm Center se jugó la final del Mundial de Fútbol Femenino? Me gusta el fútbol femenino. Y ganaron las alemanas. Le dieron vuelta el partido a las suecas. Lili Bernard. Benzema. Se acerca a zona de ataque. Llega cortando bien y recupera. Bien abierto, marcando posición. Benzema que reparte una maravilla de servicio. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Rafael Varane. Toni Kroos. David De Gea. Toño Valencia. Mkhitaryan. Habrá lugar por la banda para el United. Balón al poste lejano. ¡Qué lindo el gol que se acaba de escapar! Empezar el partido y marcar un gol sería fenomenal, pero todavía este no cae. Este gol era el que ponía al equipo de Mourinho en ventaja. Toni Kroos. Modric. Kroos. La quiso hacer de lujo y perdió la pelota. Ahí está, lo encontraron. Se viene el gol, atentos. Muy bien el arquero. Cristiano metiendo esta pelota a espalda de los defensores. ¡Ojo, es para Benzema! Este casi lo gritamos, Marito. ¿Tendrá otra chance? Claro que tendrá más oportunidades. Esta fue la primera y el pibe tiene condiciones. ¡Es
Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Un torneo bastante tibio para Alex Hunter, en un equipo bastante irregular que no logró llegar a su nivel. Has acertado, Fernando. Realmente terminaron a mitad de tabla. Tienen mucho que mejorar para el próximo campeonato. Sobre todo armarse desde atrás y luego dedicarle un poco de recursos a la creación de juego. Esto ayudaría a que Hunter se rodee de mejores jugadores. Benzema. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Va el disparo. Lo ha tapado. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla. Fue un defensor. Quien cobra el tiro de esquina es Mkhitaryan. La pelota de cabeza afuera. El arquero y los defensas dicen, ojalá que de cabeza le siga pegando así. Lili Bernard. Esta es zona de peligro. Marshall. Brillante el arquero. Toni Kroos. Y la devolución a su compañero. Modric. Bale. Bale. Y como dice Fernandito, un peluche. La tiene Karim. Y sí, de nuevo la pelota le ha caído a Bale. Modric. ¡Modric! Un disparo horrible. Atento en el estacionamiento. Cuidado con los vehículos. Y Zidane los anima a seguir, que ese es el camino. Lo que se acaban de perder. Rafael Varane. Matiz. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Marcelo. Ha perdido la pelota. No lo pueden permitir en ese lugar. Enorme oportunidad para el United desde el tiro libre. Tres minutos más le está sumando el árbitro. Cristiano Ronaldo. La pelota de Casemiro. Entra el jugador y quizá tenga una. Esta es una entrada salvadora. Ha sido una formidable semifinal hasta ahora, Mario. Entre tiempo, esto sigue así y todavía sin definir el boleto para... Arrancamos en medio de un enorme ambiente con la segunda parte. Nos ponemos las pilas, que el público ayude a que los jugadores se entusiasmen en la cancha. Benzema. Bale. Lleva la pelota a zona de peligro. Le acaban de sacar la pelota. Paul Pogba. Hay camino para Martial. Pelota que va larga. Le quiere pegar al arco. ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar, lo apretaron los defensas, se apuró y la tiró afuera.
Este gol era el que ponía el equipo de Mourinho en ventaja. Marcelo. Es difícil tener suficiente tiempo para analizar la primera parte, nada más de un jugadorazo como Cristiano. ¿Qué te ha parecido? Bueno, ha pasado desapercibido, está claro. No ha tenido ocasiones, no ha tocado la pelota, no ha participado en el juego. Pero bueno, tranquilo, este es buen jugador. Llega cortando bien y recupera. Se acerca a zona de ataque. Modric lleva la pelota. Paul Pogba. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Balón para Karim Benzema. Qué fácil, lo está superando. La maneja y se anima a darle. Han fallado lo que era la ventaja. Y Jesús se agarra la cabeza tras ver cómo su equipo perdió la oportunidad de ponerse en ventaja. Con la pelota Carvajal. Toni Kroos. Aquí puede haber una oportunidad. Mkhitaryan. Toño Valencia. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Van a levantar el cartel para contarnos quién entra y quién sale en el Madrid. Se acerca y crea peligro. Hunter. Se ha equivocado en el traslado. Fans, a reminder, this stadium is a family-friendly environment. Cristiano Ronaldo. Avanza y gana terreno Cristiano. Hay tiro libre para el Real Madrid. Llegó la bocha al área y la rechazan. Modric. Cristiano Ronaldo la tiene. Pudo hacer mucho más. Paul Pogba. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Ahí la tiene, brillante asistencia y puede ser. Gran centro. El centro que termina con dominio del rival, pero pueden perderla. Y otra vez el banderín levantado. Otra vez en posición adelantada. Decile que espere un poquito. Un cambio en el Manchester United. Fácil recuperación del balón. Entra el jugador y quizá tenga una. Tendrán que pesar las cabezas frías ahora en este lateral. Está preparando sustitución el Real Madrid. Modric. Atento que lo lleva Isco. ¡Es Cristiano Ronaldo! Si le quieren tomar foto, eso es un fuera de juego. Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido. La tiene Gareth Bale. Marcelo. Ahí va, habilitado para definir. Este muchacho se desayunó un lince, va directo al arco. Ojo que se puede venir la contra.
La pelota de Casemiro. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Bahí. ¡Epa! ¡Este es buena! Si lo hace, lo gana. ¡Gol! Esto es increíble para tirarse los pelos, Mario. Lo están ganando. Hay que festejar. Terminaba el partido. Fíjate los jugadores, la alegría. No sé si es este el gol, Mario, que por fin le da la ventaja a este equipo y quizás el partido. Yo no sé si será el partido, pero falta muy poquito y este equipo se lo merecía. Desde el banco, uno con energía fresca para tratar de contagiar al resto de sus compañeros. Este gol llega tarde, Mario, pero confirma el triunfo, ¿no crees? Ya pensábamos en la prórroga. Manchester United, finalista de la Copa Internacional de Clubes. Derrotaron al Real Madrid. Ahora en la Premier, agárrense que el United viene con todo. Y no se pierdan. Mañana la otra semifinal, Bayern Múnich ante el LA Galaxy. A primera vista parecería que el Bayern es favorito, pero ojo, ojito con el Galaxy. El triunfo lo mete entre los mejores dos del torneo. Y una gran oportunidad para alzar la copa. Ya se ven preparados para eso. Buen partido. Hey, you're really starting to make a name for yourself. Maybe you should come play for Real. Significa mucho viniendo de ti, amigo. Ronaldo knows a good player when he sees one. Yeah, there you go. Thank you. Oh, look at that. Thank you very much.